Hola, cabrones, vuelvo para darles a conocer las películas que se darán a estrenar en los años siguientes, bueno siguiendo con este tema hablaremos de los pitufos, estos putos azulillos de mierda vuelven a la pantalla grande, carajo hijos de su madre son unos pendejos, Columbia Pictures y Sony Pictures Animación han obtenido de sus creadores belgas los derechos de los pitufos, Taismurfs, para realizar una película for, alias Pello, este pendejo fue el autor de estos azulillos de mierda, les dio vida en 1958. Nacieron como personajes secundarios y cobraron un protagonismo total, como hijos de puta que son. En animación tradicional ya se hizo una película franco-belga en 1976, la flauta de los pitufos, ¿qué carajo es eso? Busqué en el puto internet y me encontré con tamaña sorpresa, este no era el título original Hijos de puta pendejos de mierda. Eso no importa, además de obtener crédito por la creación de los personajes y de la idea, Pello firmó como co-director junto con Eddie Lateste y John Rust, aunque la intervención de este último no está confirmada. Todos estos cabrones darán vida a la nueva película de los pitufos en 3D imagínense a estos cabrones en tercera dimensión los odio hijos de perra. Bueno me despido basuras de mierda, les seguiré trayendo información de películas que probablemente se estrenen, si buscan información de alguna pues posteen cabrones.